pedo. Jesús. ¿Está listo ya? Conmigo allá. Tu cámara no sirve. Sirve, pues. Sirve, pero yo estoy. Mira. ¿Fue terremoto hoy? ¿Aquí? ¿Cacho? Ah, no, porque si me das un terremoto, me enseñaba. Yo estaba en el guitarra. ¿Qué está pasando? Podemos indicarle ahí a los bravos que se llegan acá. De aquí bajamos a ver a la carnicería.
estos momentos nos dirigimos al centro del municipio de San Pedro Zacatepeques, donde podemos observar que varias personas no han utilizado el automóvil, ya que debido a la destrucción de por este sismo, el paso está totalmente tapado y los vehículos se han congestionado por mucho. Vemos una familia afuera de su hogar, ya que su inmueble está totalmente destruido por la parte de arriba. Vamos a hacer el recorrido, haciendo un recorrido por la parte del área del Mosquito. Podemos hacer mención que en un aproximado de 30 casas han sido destruidas. Esto también puede ser por la antigüedad de las mismas, ya que se puede ver que la mayoría de las casas destruidas son de adobe. En estos momentos vamos a dirigirnos al área central del municipio de San Pedro Zacatepeques, ya que en el parque central varias personas se aglomeraron ahí, no habiendo a dónde más correr, se aglomeraron en el parque central debido al gran espacio que el mismo cuenta. Thank you.